para el día postrero habrá una carpa catedral. O sea, será un edificio con las características de una carpa y de una catedral. Acomodará miles de personas. Habrá un cuarto pequeño de madera. Es una carpa tan grande. Un lugar de madera se ve muy pequeño. ¿Cómo se verán la gente también? Pequeñitas en un lugar tan grande. Pero lo importante es que allí va a estar la columna de fuego, que es el ángel del pacto que libertó al pueblo hebreo, que es Cristo en su cuerpo angelical. Allí va a estar también el ángel que acompañaba al reverendo William Branham, que era el que hacía los milagros. En palabras más claras, el instrumento de otra dimensión a través del cual Cristo se manifestaba. Y van a estar también otros personajes de la historia bíblica. Ahí también va a llegar el reverendo William Branham, porque él fue allí y vio todo lo que pasaba allí. Por lo tanto, en cierto tiempo, él va a llegar allí. Pero cuando él llegó, ya eso estaba funcionando hacía tiempo. Para llegar a una etapa como esa, se requiere una trayectoria. Será ese lugar en el cual lo que fue llamado la tercera etapa y en donde los truenos emiten sus voces, vean, allí se estará cumpliendo todo eso. Se estará hablando también de las cosas que van a suceder durante la gran tribulación. Se van a estar hablando de todas esas cosas. También Dios estará haciendo una obra muy grande en favor de la familia humana. Habrá sanidad divina. Los ministerios de Moisés y Elías estarán allí obrando. ¿Qué será? El Espíritu Santo operando esos ministerios nuevamente. Por lo tanto, estamos esperando una manifestación grande de Cristo en el Espíritu Santo, en nuestras iglesias, en una carpa catedral. Para lo cual, pues hay que tener el lugar. No va a aparecer de la noche a la mañana. Tiene que aparecer bajo una labor que se lleva a cabo por los creyentes en Cristo del día postrero, para beneficio de todas las personas. Ahí va a estar el nombre de Dios. Estuvo en el tabernáculo que construyó Moisés. ¿En dónde estaba? En el lugar santísimo. Y en el sumo sacerdote. Lo tenía escrito en la frente, en una lámina de oro. Y tenía el tetragramatón. O sea, las cuatro consonantes, ahí estaban escritas. YHWH. Él era el que podía entrar al lugar santísimo. Muy buenos días, hoy martes 28 de enero de este año 2020. Primeramente le damos gracias a nuestro Padre Celestial por habernos permitido vivir en este tiempo tan maravilloso, conocer a su ángel mensajero, recibir el mensaje que trajo, mensaje de edad de piedra angular que nos prepara día a día para esa fe de transformación y rapto pronto estén en nosotros, en cada uno de nosotros como individuos. Y así esa fe tan elevada que vamos a ver a los muertos creyentes en Él y a cada uno de nosotros al verlos ser transformados. Esa es la finalidad de Dios y esa es la finalidad de cada uno de nosotros, llegar a esa meta de nuestra transformación. También agradecemos a nuestro Padre Celestial por enviar al gran apóstol Miguel Bermúdez Marín, que ha sido de gran bendición y ha sido y será de gran bendición para todo el cuerpo místico de creyentes. Y a todos los ministros y a todos los hermanos, siempre le agradecemos a nuestro Padre Celestial que nos haya escogido a todos nosotros a formar parte de este gran equipo de Dios, este gran ejército de Dios de este tiempo final de la edad de la piedra angular. Acá estamos en el proyecto de la Gran Carpa Catedral y aprovechamos también siempre la oportunidad de agradecerles a todos por todo lo que están haciendo y lo que continuarán haciendo por este lugar para que quede pronto culminado por completo. Y también la parte de la hipoteca que se debe, pues también liquidarla y que solamente más adelante lo que quede sea los pagos de la luz, del agua, del mantenimiento, del satélite y eso que quede solamente para la responsabilidad de cada uno de nosotros con este lugar. En la parte del auditorio, pues quedaban unas planchas de acrílico que faltaban entre los edificios 10 y 12. Ya pues esas planchas se colocaron, eran unas poquitas nada más, ya la estructura estaba completita, pues solamente faltaban esas planchas, así que ya por fin tenemos todas las planchas acrílicas colocadas. Ya ese trabajo está terminado con sus canales completas, con los desagües, ya ese trabajo está culminado. Y en la parte de adentro del edificio hay dos trabajos que se están llevando a cabo. Una es colocar los abanicos de techo. Ya se colocaron los primeros dos, se ordenaron los próximos dos y se van a estar ordenando porque eso son
equipos que no están construidos, no están hechos, sino que los van haciendo mientras uno los va ordenando. Se ordenaron los próximos dos y así sucesivamente se van a estar ordenando de par en par. Ya la electricidad de eso se colocó, que es un trabajo bastante largo y extenso, conlleva muchos días, pero ya gracias a Dios la tubería, la cablería, ya todo está en las áreas correspondientes donde van a ir colocados los próximos abanicos que van a ir llegando. Y también se está en la parte del piso, se está dando un tratamiento de sellador a todo el piso. Vamos más o menos pasando la mitad del edificio, ya ustedes pueden ver los visuales también de cómo se da ese tratamiento. Se pasa a la máquina de limpiar, se pule y luego ahí automáticamente, luego detrás con rolo, se da el tratamiento. La parte de acá, ustedes, estamos en la parte norte del edificio, estamos en este lugar donde se va a construir la cafetería, el restaurante. Van a ser unos 60 pies, más o menos 60, 70 pies de ancho por 200 pies de largo. Va a quedar en dirección paralelo a la Gran Carpa Catedral. Este edificio pues va a llevar la cocina, el comedor, el área donde se va a estar ingiriendo los alimentos, y también se va a dejar preparado por si uno tiene que tener también alguna actividad pequeña, pues ya va a haber también un salón que se va a utilizar, se puede utilizar también para eso. Y nuestro hermano William nos había dicho en varias ocasiones, y quería compartir con ustedes este extracto. Cabe señalar también que la parte de lo que es la estructura de metal, que es las vigas que son en H, y las columnas que son en H y las vigas, todo eso se está fabricando en el taller. Se compran las vigas a cierta medida, se cortan los ángulos correspondientes, se le ponen las placas y ya después que esté el piso con las zapatas y las columnas con sus pernos, es ensamblar, colocar las vigas en arriba y colocar el zinc, los perlings y los zinc, porque el techo va a ser en galvalum, que si lo pueden entender mejor, pues en zinc. Es una estructura bien preparada para resistir también terremotos. Siempre aquí se hace todo conforme a los códigos correspondientes. Tanto la Gran Carpa Catedral se hizo así, y también acá nos hemos demorado un poco porque se hizo estudios de suelo, todo el procedimiento que los ingenieros pues requieren a los contratistas que hagan. Así que aquí se hizo de igual manera como se han hecho todos los edificios y en la Gran Carpa Catedral y los edificios de los baños también. Y pues no podía ser distinto, sino igual o hasta mejor, o sea, con alguna otra especificación, ya que como el techo va a ser en zinc, pues los anclajes cambian en cierta manera. Y nuestro hermano William nos ha hablado de este lugar, de esta cafetería, para también tener la facilidad para los hermanos, y nos dice en uno de los extractos de tantos que él habló de esto, en el mensaje Lo que sabemos, hablamos, fue predicado el lunes 6 de octubre del 2008 en Santa Marta, Colombia, y nos dice aquí en un parrafito, dice: por lo tanto, por la fe tenemos que conquistarla, conquistar por la fe, trabajando, teniendo la revelación, teniendo la fe de lo que Dios ha prometido, creyendo lo que Dios prometió, trabajamos en ese proyecto porque lo creemos. Cualquiera puede decir, pero ¿puede eso ser una visión que se va a cumplir en lo espiritual? Pues así otros lo creen, pues así trabajan. Pero lo creemos, y si ese es lo espiritual, también creemos la parte espiritual y la parte física. Por lo tanto, continuaremos trabajando en ese proyecto hasta que se haga una realidad y veamos todo lo que fue visto, lo veamos siendo una realidad en este tiempo. Ahí estarán las grandes bendiciones de Dios, el poder de Dios en toda su plenitud, y eso será la visita o venida y presencia del Señor en toda su plenitud, en su templo espiritual, al lugar santísimo de su templo, para colocarse en medio de los dos olivos, en medio de los dos querubines, uno a cada lado. Y otro párrafo dice: cuando hay un edificio muy grande, hay que saber que se necesita terreno para estacionamiento y para las personas caminar también, y de seguro para tener alguna cafetería o restaurante, porque la gente come. Y no se les va a decir que se vayan a otra ciudad a buscar comida, sino que también es bueno tener un lugar
para que puedan comprar sus alimentos, y en esos días pues también habrá otras necesidades, y esperamos que haya suficiente de todo para afrontar todas las necesidades. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde y les use grandemente en ese proyecto también, en este tiempo final, del cual algunas veces yo pienso como que comenzamos muy tarde, porque ya tenemos encima una apretura económica y el dinero se aguanta un poco, pero esperamos que Dios supla y Dios use a todos los ministros y a todos los hermanos para completar lo que falta de este proyecto. Que sea así en el nombre eterno de nuestro Padre Celestial, y que Dios supla todo lo que necesitamos y supla también para ese tiempo en donde habrá mucha necesidad también. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, continúen pasando un día lleno de grandes bendiciones de nuestro Padre Celestial. Como parte del proceso de construcción en la Gran Carpa Catedral, se continúa con la ejecución de trabajos en áreas destinadas a la atención del público, como la edificación de un comedor o restaurante que permitirá cubrir las necesidades de alimentación. También se fortalecen sectores que contribuyen al bienestar de los asistentes, con la implementación de un sistema de ventilación indispensable para lograr el confort térmico, optimizar la durabilidad de los materiales y favorecer ambientes saludables. Asimismo, se trabaja en la implementación de técnicas de reforzamiento de acero, utilizadas en la construcción de estructuras de soporte, ensambladas con crucetas para aguantar las cargas no balanceadas. Bueno, en esta área se está preparando todo el acero relacionado con los cimientos del nuevo comedor cocina que se va a estar utilizando en la Gran Carpa Catedral. Es de aproximadamente una medida de 200 pies de largo por 60 y lleva alrededor de 30 columnas pequeñas donde van colocadas las vigas y las columnas de acero H, y aparte de eso lleva unas 54 columnas que van a estar sujetando todo lo que es pared de bloque. La estructura lleva un varillaje recomendado por los ingenieros en columnas número 5, la varilla, y varilla número 3 para la fabricación de ese tipo de columnas. Bueno, ya para el comedor hemos estado empezando lo que es la parte del acero. Mientras se trabaja ya en el terreno, vamos adelantando acá en las vigas. Las vigas llegan completamente largas de la medida, se cortan a la medida que son, se le montan los platos, se perforan. Y ya parte de esa estructura está ya terminada aquí, falta algún material que no ha llegado. Y estaremos pronto trabajando con esa otra parte que falta de los materiales. Son 11 vigas a cada lado y 11 vigas en el centro, o sea, serían 22 vigas los laterales y 11 en el centro. Luego vienen las 22 vigas que van arriba aguantando lo que es el galvanizado, el techo. Estamos instalando unos transformadores secos, los cuales son 5 que están instalándose en diferentes áreas. Para con cada transformador se mueven 8 abanicos. Aquí estamos viendo los ventiladores, y la instalación de los ventiladores tiene unas piezas agajadas a la estructura, los cuales tienen unos tornillos que se anclan a los mismos tornillos de la estructura, y esa placa va cogida a la estructura. Ahí se ensambla un tubo, el cual va cogido con 2 tornillos más 2 enlingas, que esas enlingas son unas enlingas de seguridad. Ahí el tubo va instalado a 30 pies de largo y se instala entonces a 6 pies de alto, a 6 pies de la parte final del tubo, se instalan unas enlingas, lo cual son los que van a soportar y a nivelar el abanico, más ayudar a aguantarlo por cualquier movimiento de la tierra. También tiene otras enlingas adicionales del tubo hacia el ventilador, el cual también es para una seguridad, más aparte también tiene tornillos. Tiene unos tornillos los cuales están agajándolo para que cuando haya un movimiento sísmico ellos puedan agarrarse y no se vayan a caer. En estas últimas semanas hemos estado trabajando con lo que son los braces o los pies de amigo que van encima de los techos de los baños, ya que tenemos una viga de 50 pies que viene desde el edificio, desde la Gran Carpa Catedral hasta los baños. Eso lo que hace es soportar
en caso de un movimiento lateral, un terremoto, un huracán, aguanta esa viga que no se vaya a quebrar el cemento existente de encima de los baños. Cada uno de los baños, de los 12 baños, lleva esa estructura hecha. Todo se hace aquí al momento, o sea, llegan los materiales, se preparan los tubos, los platos, se perforan, todo es hecho aquí. Por eso quizás ven que es un poquito lento el proceso, pero todo y cada uno lleva una medida específica. De forma paralela a este trabajo, se realizan actividades para el mantenimiento de la estructura, como la limpieza de la lona, conservación de las maquinarias y preservación de los edificios y áreas verdes. A todos los trabajadores y a todos los que colaboran con la construcción de este megaproyecto, sigan adelante, unánimes, porque en este edificio veremos grandes cosas acontecer, grandes maravillas divinas, como lo vio en visión o sueño el reverendo William Branham. Por lo tanto, adelante en la construcción del megaproyecto de la Gran Carpa Catedral, donde esperamos grandes bendiciones del cielo, la presencia del Señor estará allí con todos nosotros en las actividades. Por lo tanto, adelante, adelante, que el éxito está asegurado. Gran águila blanca que del cielo viniste a buscar a tus hijos, a buscar a tus hijos, los hijos que engendraste. Se abrieron sus alas y su voz de trueno, ven, sube a la roca, vámonos de aquí. Así es que llevamos bastante tiempo caminando juntos y vamos a llegar a la meta. Aquí en Calley comenzamos con una carpa y espero que nuestra labor en la tierra, aquí en Calley, termine en una carpa. Y de ahí, pues, al cielo.